Sin el nombramiento de un fiscal nacional, este martes se realizó la primera sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, fecha que dispuso la reforma constitucional de febrero de 2014. En verdad estoy emocionado porque estoy convencido del sistema anticorrupción. El Comité Coordinador inició sus labores sin todos los instrumentos que desde la Constitución se le dotó, pues el Senado de la República no cumplió con sus tareas en tiempo y forma. El Sistema Nacional Anticorrupción está todavía incompleto. No está nombrado el Fiscal Especial Anticorrupción, ni los magistrados de la Selección Especializada y Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves. Este puesto debe apegarse a un perfil profesional con amplio conocimiento del sector público y una orientación técnica que permita el diseño de políticas públicas con un enfoque integral. Evidentemente, no puede tratarse de un nombramiento tomado con base en consideraciones políticas. El fiscal anticorrupción y seis instancias más son los encargados de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen a cargo la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. De que asistimos a un momento histórico, el nacimiento de instituciones de triunfo ciudadano que ayudarán a construir un mejor México en el presente y en el futuro. Porque lo que tenemos que dar es el resultado a la ciudadanía de ese hartazgo que tienen, de ese cáncer que hay en el Estado mexicano en relación a la corrupción en los diferentes niveles de gobierno. El sistema debe establecer lineamientos y mecanismos de coordinación y colaboración con los sistemas locales anticorrupción y con autoridades de fiscalización y financieras, y realizar informes, emitir recomendaciones y supervisar su cumplimiento. El combate a la corrupción es el reto más importante que enfrentamos hoy como nación. Y esto es así, porque de la política de integridad depende la confianza que la ciudadanía tenga en su gobierno. Por ahora, todos son buenos deseos, pero será hasta julio de 2017 cuando se vuelvan a reunir, si no existen obstáculos, y ya con un nuevo fiscal anticorrupción. Por ahora, todos son buenos deseos. Será hasta julio de 2017 cuando se vuelva a reunir el comité, y si no existen obstáculos, ya tendrán un nuevo fiscal anticorrupción. Con imágenes de Alfredo Mancera para El Financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez.